Este aserradero representa el crecimiento de la industria en Kirtland, Ohio. Al principio de la década de 1830, el señor mandó a su gente a reunirse en comunidades en Ohio y Missouri. Para 1836, los santos de los últimos días habían completado un templo en Kirtland. Pero los planes de una casa del señor en Sion estaban estancados debido a la persecución de los santos en Missouri. Aquí, en Kirtland, cada día llegaban conversos y la ciudad creció rápidamente. Terrenos disponibles para poblar disminuyeron a medida que los precios de las propiedades se dispararon. Algunos santos de los últimos días se involucraron en la especulación de terrenos. Al hacer esto, José se encontró con el problema de los que buscaban hacerse ricos de sus colegas conversos. A diferencia de otros reformistas religiosos en Estados Unidos, José Smith no vio ninguna diferencia entre lo sagrado y lo temporal. De hecho, como líder de los santos de los últimos días en Kirtland, él buscó la manera para que sus seguidores tuvieran acceso a capital. Para tal efecto, él decidió como líder religioso comenzar un banco, incluso una sociedad bancaria. Por lo tanto, él invitó a muchos oficiales y líderes prominentes de la iglesia, incluyendo a Sidney Rigdon y a muchos otros, para que ayudaran a formar y ser parte del directorio de una sociedad bancaria. El banco solo tenía un monto limitado de recursos para cubrir un cierto monto de capital. En otras palabras, el banco estaba apalancado. El banco solo tenía, por ejemplo, el 20% de sus activos disponibles para pagar si había un pánico bancario o cualquier otro problema en el banco. La sociedad de seguridad de Kirtland tenía problemas. Muchas personas dicen que esa fue la causa de la apostasía. En realidad fue una excusa. Warren Parrish, de acuerdo a un relato, malversó alrededor de $20,000. Bueno, era imposible que la sociedad pudiera sostenerse económicamente debido a esto. Cuando José Smith comenzó a ver los problemas, se retiró de la Sociedad de Seguridad de Kirtland y les advirtió a los santos que debían hacer lo mismo. ¿Quién fue el que perdió más financieramente? El profeta José. Algún tiempo antes de esto, renuncié a mi cargo en la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Me deshice de mi interés allí y me retiré de la institución, sabiendo después de tan largo experimento que ninguna institución de este tipo, establecida sobre principios justos y correctos para bendecir no solo la iglesia, sino a la nación entera, sería tolerada si continuaban sus operaciones en esta época de oscuridad, especulación y maldad. Para la primavera de 1837, los problemas financieros echaron a perder la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Santos de los últimos días, como no miembros en el área, fueron a retirar su dinero de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Para noviembre de 1837, el banco era insolvente y cerró sus puertas. De los más de 200 inversionistas, ninguno perdió tanto como José Smith. De hecho, al revisar los registros financieros, uno se sorprende por tantos intentos de José de salvar a la Sociedad de Seguridad de Kirtland. A los hermanos y amigos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, estoy dispuesto a decir algunas palabras acerca de las notas del Banco de la Sociedad de Seguridad de Kirtland. Por la presente les advierto tener cuidado con especuladores, renegados y jugadores, quienes están engañando a los incautos y a los confiados al entregarles estas notas, las cuales no tienen valor aquí. Reprocho y desapruebo todo este tipo de prácticas. Sé que son perjudiciales para los mejores beneficios de la sociedad, al igual que para los principios de la religión. Algunos santos de los últimos días, por una variedad de razones, comenzaron a ver a José Smith como a un profeta caído e hicieron acusaciones contra él. Incluso amigos de confianza, incluyendo a Parley P. Pratt, decidieron volverse contra el profeta por un periodo. Existían también envidias, mentiras, disputas y divisiones que causaron muchos problemas y dolor. Por estos caracteres, también fui acusado, tergiversado y abusado. Y una vez, también fui abrumado por el mismo espíritu de gran manera, y parecía como si los mismos poderes de la oscuridad que luchan contra los santos fueron soltados sobre mí. Pero el Señor conocía mi fe, mi entusiasmo,
mi integridad de propósito, y él me dio la victoria. Fui al hermano José Smith llorando, y con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, confesé donde había errado en espíritu, murmurado, o hecho o hablado incorrectamente. Él francamente me perdonó, oró por mí y me bendijo. Por esta experiencia aprendí más plenamente a discernir y contrastar los dos espíritus, a resistir a uno y a acercarme al otro. En los meses siguientes a la caída de la Sociedad de Seguridad de Kirtland, la apostasía fue un gran problema. De nuevo, si uno estaba involucrado en el problema, entonces uno decía, bueno, es la culpa de José, así que necesitamos un nuevo líder. Un grupo propuso que David Whitmer fuera elegido el nuevo líder. Realizaron una reunión, pero cometieron un error. Invitaron a Brigham Young a asistir. Me puse de pie y de una manera clara y firme les declaré que José era un profeta y que yo lo sabía y que aunque le reprocharan y calumniaran tanto como quisieran, no podrían abrogar su llamamiento como profeta de Dios, que solamente lograrían destruir en sí mismos su propia autoridad, suprimiendo los lazos que los unían al profeta y a Dios, y terminarían hundiéndose en el infierno. Él se convirtió en un foco de contención tal que literalmente Brigham Young tuvo que escaparse de Kirtland temiendo por su vida. Porque este hombre que estaba defendiendo al profeta ahora se convirtió también en un blanco de ataque. Así que estaban considerando seriamente matarlo. Nuevamente, tenemos muchas citas erróneas acerca de la apostasía en Kirtland. He visto citas que dicen que la mitad de los miembros dejó la iglesia por los problemas en Kirtland. Revisamos literalmente toda la membresía y creemos que los miembros en 1838 en Kirtland eran 2,000. Tomamos la cantidad que se fue. Creemos que no más de 10 al 15%. No fue tan importante la cantidad que se fue o apostató de la iglesia, pero ¿quiénes se fueron? Estaban los tres testigos, estos hombres que dieron testimonio de la veracidad del Libro de Mormón, que habían visto un ángel, que escucharon la voz de Dios y que habían visto las planchas. Además de ellos, un miembro de la primera presidencia, este gran hombre, Frederick G. Williams, quien había dado tanto, también se sintió insatisfecho. Del primer quórum de los 12, varios se esforzaron, pero finalmente 4 fueron excomulgados de la iglesia. Así que pueden ver que lo importante no fue la cantidad de los que se fueron, sino quiénes se fueron de la iglesia. Un nuevo año amaneció sobre la iglesia en Kirtland con todo el rencor del espíritu de la turba apóstata, el cual continuó ardiendo y creciendo más y más candente hasta que Elder Rigdon y yo nos vimos obligados a escapar de esa influencia maligna. En la tarde del 12 de enero, alrededor de las 10 en punto, dejamos Kirtland a caballo para escapar de la violencia de la turba, la que estaba a punto de explotar sobre nosotros. Mientras José y Sidney escapaban por sus vidas, uno solo puede imaginarse lo que estaba pasando por sus mentes, pensando acerca de irse de Kirtland, donde tantas experiencias maravillosas, incluyendo muchas revelaciones ahora en doctrina y convenios, y por supuesto, el lugar donde los santos habían sacrificado tanto para construir la casa del Señor. El profeta debe haber tenido sentimientos intensos, teniendo que dejar todo esto atrás, volviendo su rostro a Missouri. Tras la desgracia de la caída de la Sociedad de Seguridad de Kirtland, muchos santos de los últimos días llamaron a José un profeta caído. A medida que he investigado el término profeta caído, he estado fascinado por la idea de que nunca un profeta ha caído de la gracia de Dios. Revisando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, incluso los profetas del Libro de Mormón, no hay relatos de un profeta caído. No obstante, la expresión un profeta caído resonaba a través de Kirtland e incluso Missouri, donde José Smith ahora se encontraba. El éxodo de los santos desde Kirtland en 1838 fue algo muy gradual. La gente se fue en grupos pequeños y en la primavera de 1838 muchas personas en Kirtland, que estaban ansiosas de seguir a José y a otros líderes a Missouri, habían dudado en organizarse. Necesitaban ayuda, así que los 70 decidieron, probablemente como el primer proyecto importante del quórum,
ayudar a las personas a organizarse para llegar al destino de ir al oeste y seguir al profeta. Así, subsecuentemente, en la primavera de 1838, los 70, bajo la dirección de Hiram Smith, crearon una constitución, la Constitución del Campo de Kirtland. Invitaron a personas a que firmaran esta constitución, expresándoles que trabajarían juntos en armonía. Y después ayudaron a estas personas a organizarse, les ayudaron a conseguir carretas. Y así, en el verano, en julio de 1838, 500 personas se reunieron bajo la dirección de los 70. Tenían 59 carretas, caballos y ganado. Crearon una caravana de carretas nunca vista en el este de los Estados Unidos. Esto es como en el oeste, una caravana de carretas con 500 personas preparadas para cruzar Ohio, Indiana e Illinois para ir a Missouri. Mientras un grupo de miembros fieles se quedaron en Kirtland, la mayoría de los santos de los últimos días siguieron a José al oeste, a Missouri. Se reunieron con los santos que ya estaban viviendo en el estado y que habían conocido años de persecución y agitación. Con la llegada del profeta y los santos de Kirtland, los miembros en Missouri renovaron sus esperanzas de una existencia tranquila y con mayores esfuerzos comenzaron a establecer hogares y comunidades permanentes. En el otoño de 1833, con la expulsión de los santos de Independence, Missouri, cruzaron el río Missouri y fueron solo un poco al norte hacia lo que es llamado Condado de Rye, un condado muy grande, un condado muy caro en esa época, y se quedaron allí temporalmente entre la gente local. Ahora, por extraño que parezca, ellos permitieron esto y casi los albergaron y los acogieron, en el sentido que si entendemos que han sido tratados injustamente en Independence, y mientras buscan remediarlo de una manera legal por medio de la ley y a través de los sistemas judiciales para ver si pueden ser restablecidos, y el campo para militar de Sion llegó en 1834 para ver si podían ayudar a restituir a los santos. Pero tarde o temprano parecía que nada iba a solucionar lo que era conocido como el problema mormón entre los no miembros. Estos individuos, uno los podría llamar a lo mejor simpatizantes de los mormones, en el sentido que eran muy comprensivos con los mormones y su situación apremiante. Un hombre en particular que era un representante del condado de Clay en la legislatura estatal era Alexander Donifan. Alexander Donifan propuso un proyecto de ley que fue aprobado en la legislatura de Missouri, creando dos condados, el condado de Davis y también el condado de Caldwell. Este último, diseñado y designado específicamente para la ocupación mormona. Así que con la creación del condado de Caldwell a fines de 1836, los santos de los últimos días que vivían en el condado de Clay y en otros condados en los alrededores comenzaron a ir hacia el condado de Caldwell, ahora el condado mormón en Missouri. Far West era la capital del distrito del condado de Caldwell. Esto fue muy importante para José Smith y la iglesia. Con el control de la capital del distrito, ellos tendrían el control de los jueces, el sistema judicial y la milicia local. Esto era clave en este periodo, es decir, la seguridad del alguacil. Así que se volvió muy importante que José hiciera que los santos se reunieran en Far West. Había por lo menos 4 a 5 mil santos allí en el apogeo de Far West. Casas, tiendas, negocios, hoteles, todas estas cosas comenzaron a ser establecidas. De hecho, en 1839, cuando los mormones se fueron, Far West fue el asentamiento más grande en el norte de Missouri. El hecho que era la capital del distrito y que la iglesia tenía control de ella, no podemos subestimar lo importante que esto fue para José. Él comenzó a darse cuenta que este pueblo sería único por sobre todos los otros pueblos. José había vivido con los santos en Kirtland y en Independence, donde habían otras personas que ya habían vivido allí antes y se mezclaron con ellos. Pero Far West iba a ser un pueblo donde nadie más vivía, en el cual iban a comenzar de cero y lo iban a construir. El 14 de marzo de 1838, José Smith llegó a Far West. Él había venido del área de Kirtland. Él y Sidney habían viajado. Les tomó alrededor de 4 semanas viajar desde Kirtland a Missouri. Y se fueron bajo presión, escapando de un poco de persecución allí. Cuando ya habían llegado al área de Far West, los santos estaban muy contentos. Escucharon que José estaba en camino y habían decorado las calles.
Y estaban tan alegres porque José iba a vivir entre ellos en Far West, Missouri. Cuatro revelaciones importantes fueron recibidas por el profeta José Smith en Far West. Una de ellas fue lo que hoy en día es la ley del diezmo. Hasta 1833, la ley de la consagración era vivida muy efectivamente por los santos en el condado de Jackson. Sin embargo, entre 1834 y 1838, la iglesia fue financiada básicamente por donaciones voluntarias de los santos de los últimos días. Pero lo importante es que la sección 119 fue dada para que los santos implementaran un programa, el diezmo, el cual esencialmente ha permanecido hasta el día de hoy. Otra revelación importante fue el anuncio para construir un templo en Far West. Dondequiera que los santos se reunieran, templos fueron construidos. Con el templo en Far West, la revelación fue específica de que no debían endeudarse. Sin embargo, avanzaron lo suficientemente lejos para excavar la dimensión en la cual el templo iba a ser construido y se prepararon para colocar las piedras angulares. José Smith recibió una revelación para llamar a cuatro apóstoles nuevos. Ellos eran John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff y Willard Richards. La revelación también mandó a estos cuatro hombres y al resto de los 12 a que se prepararan para ir a Gran Bretaña el 26 de abril de 1839. Tuvieron 9 meses para estar listos para ir allí. Otra revelación importante fue la sección 115. En esta sección, la iglesia es nombrada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de esto, la iglesia había sido llamada la Iglesia de Cristo durante la organización de la iglesia en Fayette en 1830. Y en Kirtland, la iglesia era llamada la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En Far West, es como el concepto de línea sobre línea, precepto sobre precepto. Aquí el nombre completo de la iglesia se acentuaba, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. David Whitmer había tenido un problema con esto. David pensó que José era un profeta caído. Él sintió que la iglesia había sido nombrada la Iglesia de Cristo y que no debería ser cambiado. Esta fue una de las diferencias que algunos de estos líderes estaban teniendo con el profeta José. A principios de 1838, varios prominentes santos de los últimos días perdieron su membresía en la iglesia. Esto es una especie de legado, algo de la apostasía en Kirtland. Sin embargo, a diferencia de Kirtland, estos hombres permanecieron en Far West y sus alrededores y comenzaron a amenazar a los líderes de la iglesia con molestas demandas y otros problemas. José Smith sabía que esto no podría ocurrir en Far West, como ocurrió en Kirtland. Si hay una cosa que José había aprendido de la experiencia en el condado de Jackson y de Kirtland, era que él no iba a permitir que ocurriera en Far West, que los disidentes dentro de la iglesia se permitieran quedarse en la iglesia y vivir en el área. Así que José, una de las primeras cosas que tenía que hacer era en un sentido limpiar la casa. Por ejemplo, la presidencia de estaca de Missouri, David Whitmer, el presidente, John Whitmer, el primer consejero, y W.W. Phelps, había perdido la confianza de los miembros. W.W. Phelps y John Whitmer habían comprado tierras en Far West a un bajo precio y ahora las estaban vendiendo a un alto precio. Y esto no les pareció muy bien a los miembros, y no creo que me hubiese parecido muy bien a mí en su situación. Estos disidentes permanecieron en Far West, pero su influencia tenía que ser eliminada. Y a fines de junio, Sidney Rigdon, el primer consejero en la primera presidencia, dio un discurso ahora conocido como el discurso de la sal. Él sacó el texto de la parte de Mateo en los evangelios en la cual el Salvador enseñó que si la sal había perdido su sabor, no servía excepto para ser pisoteada por los hombres. Básicamente, el mensaje era, los disidentes deben irse de Far West y hacerlo inmediatamente. Y dentro de 2 o 3 días, los disidentes y más tarde sus familias dejaron Far West. La mayoría de ellos fueron al sur, a Richmond, al condado de Rey. Desafortunadamente, estos disidentes le contaron a la gente en Missouri lo que les había ocurrido a ellos y lo que había pasado en Far West. Los relatos de estos disidentes acerca del trato que recibieron en Far West hizo mucho para fomentar el antagonismo contra los santos de los últimos días. El 4 de julio de 1838 fue una fecha que los santos en Far West recordarán por mucho tiempo. Fue un día de celebración y un día en que Sidney Rigdon sería muy recordado. Parley P. Pratt estaba allí.
Él escribió en su autobiografía los eventos del día. Fue maravilloso. Hubo un desfile organizado, hubo una orquesta, hubo música. Desfilaron por el pueblo y, por supuesto, a donde se dirigían era el templo. Colocaron las piedras angulares. Edward Partridge colocó una piedra. Los diáconos colocaron una piedra. Se preocuparon hasta ese punto. Y entonces allí estaba. Sidney Rigdon representó a la primera presidencia de la iglesia y se levantó y dio un discurso. Sidney probablemente estaba expresando su experiencia en ese momento y dio uno de sus discursos más enérgicos de su vida. En un sentido, fue como arrojar gasolina al fuego. Él había declarado en su discurso cómo los derechos de los santos habían sido violados en el condado de Jackson, Missouri. Y ellos tenían iguales derechos como cualquier otro en el pueblo. Él sentía que habían sido abusados bajo esos derechos y que ellos en Far West no iban a permitir que esto les ocurriera. Iban a defender sus derechos incluso hasta la muerte. Hemos tratado al mundo con gentileza. Hemos sufrido su abuso sin motivo, con paciencia. Y hemos soportado sin resentimiento hasta este día. Pero desde este día y hasta ahora, no lo toleraremos más. Que la turba que venga a nosotros para molestarnos sepa que habrá entre nosotros y ellos una guerra de exterminación. Porque lo seguiremos hasta que la última gota de su sangre sea derramada, o tendrán que exterminarnos. Porque llevaremos el campo de batalla a sus propias casas, a sus propias familias, y un bando o el otro será destruido. Hubo muchos motivos para los conflictos que ocurrieron al norte de Missouri en 1838. No podemos ignorar el hecho que cuando José Smith llegó el 14 de marzo de 1838, esto envió una fuerte advertencia a la gente de Missouri. Durante todos estos años, aunque la gente de Missouri y los mormones habían vivido juntos, la cabecera de la iglesia aún estaba en Kirtland, Ohio. Pero ahora que José Smith había venido al norte de Missouri, eso señalaba el hecho que la iglesia ahora estaba estableciendo su cabecera en el condado de Caldwell. Eso no les pareció bien a los ciudadanos de la localidad. También en 1836, cuando Caldwell fue creada, la gente de Missouri básicamente pretendía que este condado permaneciera como condado mormón aislado, exclusivamente para ocupación mormona. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los mormones no solo ocuparan el condado de Caldwell, sino para que se desbordaran hacia el condado de Davis hacia el norte y el condado de Carroll hacia el sudeste, e incluso otros condados alrededor. Y claramente, la gente de Missouri vio esto como una violación a su acuerdo de crear el condado de Caldwell para los mormones. El mejor ejemplo del creciente poder político de los santos de los últimos días en Missouri y la manera en que la gente de Missouri se sentía amenazada por este poder es la pelea el día de las elecciones que comenzó en Gallatin en agosto de 1838. Penniston, quien ya odiaba a los mormones por muchos años, estaba postulando a la legislatura estatal y sabía muy bien que si los santos en el condado de Davis votaban, él probablemente no tendría una muy buena posibilidad. Y por esta razón, él y algunos matones, envalentonados por la tradición de alcohol del día de la elección, se pusieron a pelear con los santos de los últimos días. Y los santos que estaban allí para votar no estaban dispuestos a que los molestaran más. Eran algunos de los santos más fuertes y estaban listos para pelear. Y este desafortunado evento libera de nuevo las emociones que son tan poderosas en ambos lados. Por un lado están los santos que sienten que sus ancestros han dado sus mejores esfuerzos para crear una tierra para los libres, donde puedan venerar como quieran, donde la Constitución dice que no puede haber restricciones creadas por el Congreso sobre su capacidad de ejercitar su conciencia religiosa, y donde el Estado debería garantizar estos derechos, y donde son pisoteados, el gobernador del estado debía correr en su ayuda. Y así, no es solo frustrante para los santos tener un gobernador que no está dispuesto a ayudarlos, sino además alguien que es uno de los responsables de la campaña contra ellos.
Por el otro lado, está la gente de Missouri, que tiene miedo, que no son totalmente infundados. A medida que los santos aumentan en número, su poder político, económico y social se hace considerable. Y para la gente de Missouri, que viene de un tipo de cultura diferente, una esencia más individualista, una cultura de mantener esclavos, ellos perciben importantes amenazas de los santos de los últimos días. Hay mucha agitación en estos momentos entre la gente de Missouri. Están continuamente molestándonos y provocándonos al enojo, si es posible. Una señal de amenaza tras otra. Pero no les tememos, porque el Señor Dios Padre Eterno es nuestro Dios, y Jesús es nuestro Salvador. Hemos sido echados una y otra vez, y esto sin razón, y golpeados una y otra vez, y esto sin provocación. No lo aguantaremos más si el gran Dios nos arma con valor, con fuerza y con poder para resistirlos en sus persecuciones. No actuaremos en forma ofensiva, pero siempre en forma defensiva. Después de la pelea en Gallatin, el día de la elección, la guerra mormona en Missouri, como algunos la han llamado, realmente crece y se intensifica. Los santos que vivían en DeWitt, hacia la parte central del estado, son expulsados de allí. El 25 de octubre de 1838, una batalla campal ocurre en el río Crockett, donde Samuel Bogart, un antagonista de los santos de los últimos días desde hace tiempo, con una compañía de milicia bajo su dirección, embosca a esta compañía de milicia de santos de los últimos días. Así que lo que uno tiene es una guerra civil en el estado de Missouri. Hombres de la milicia del estado peleando uno contra el otro en diferentes compañías y ambos intentando afirmar lo que creen son sus derechos de propiedad, sus derechos constitucionales de ejercer libremente y así sucesivamente. En tres días, la noticia acerca de la batalla llegó a la ciudad de Jefferson. Desafortunadamente, los informes que llegaron al gobernador Box fueron que la compañía Bogart había sido completamente aniquilada por los mormones. Cuando Box escuchó esto, encontró correcto pensar que los mormones ahora deben ser exterminados, o en otras palabras, echados del estado. Los mormones, creo, han mirado a Box pensando que él es un asesino sediento de sangre. Lo que él básicamente estaba diciendo es, ahora los mormones deben ser totalmente exterminados. Pienso que debemos probablemente repensar esta interpretación. Box no era un asesino sediento de sangre. Él era un hombre de familia. Creo que era un hombre que le temía a Dios. Pero en su mente, los mormones le habían causado suficientes problemas para decir que era tiempo de eliminarlos. Y pienso que debemos mirar la exterminación como una orden de expulsión y no como una condena de muerte para los santos de los últimos días. Más tarde, el gobernador Box dijo que emitió la orden de exterminación para preservar la paz. Y pienso que tenemos que reconocer que en 1838, exterminación significaba algo a lo mejor un poco diferente a lo que significa hoy. El diccionario Webster dice que en 1828, exterminar significaba echar de las fronteras de uno. Así que claramente pienso que él y sus oficiales pensaron que debían sacar a los mormones, no necesariamente matarlos. Pero si no se hubiesen ido, por supuesto habrían utilizado tácticas más estrictas y firmes. A medida que las tensiones comenzaron a aumentar entre los santos y la gente de Missouri, José Smith les había pedido a los santos que se reunieran hacia Far West para refugio y protección. La mayoría de los asentamientos lejanos, de los cuales había muchos en ese periodo, respondieron positivamente. Un asentamiento conocido como el asentamiento Haun, uno de los primeros en el área. Jacob Haun había establecido un molino allí en el arroyo. Y los miembros del asentamiento, alrededor de 400 en número, habían enviado a Jacob a Far West para averiguar qué tan serio era este llamado para venir a Far West. José lo amonestó a llevar a los santos a Far West, ya que existía una amenaza de peligro. Pero Jacob, en cierto modo, se empeñaba en decir, bueno, si nos protegemos, tenemos un plan formulado y nos hemos organizado. José le dijo, bueno, ustedes tienen su albedrío, no los podemos forzar a venir a Far West. Desafortunadamente, el compás de los eventos que ocurrieron ocasionó lo que conocemos como la terrible masacre del Molino Haun.
El 30 de octubre de 1838, 200 hombres con las caras pintadas de negro se reunieron para hacer un acto cobarde. La tragedia del molino de Hound, en un sentido, no es realmente igualada en la historia de la iglesia. Ese día, 17 hombres y jóvenes fueron asesinados. Como el gobernador Box emitió la orden de exterminación el 27 de octubre de 1838 y la masacre del molino de Hound ocurrió 3 días más tarde, muchos historiadores han interpretado el hecho de que la turba o patrulla que atacó el molino de Hound lo estaban haciendo bajo la orden de exterminación. Sin embargo, como ahora sabemos por los documentos históricos, los hombres que atacaron el molino de Hound, principalmente de los condados de Davis y Livingston, ni siquiera habían escuchado de la orden de exterminación del gobernador Box hasta después del ataque al molino de Hound. Después de la masacre del molino de Hound, comunidades como Gallatin y DeWitt también cayeron por las turbas. El 31 de octubre de 1838, los santos en Far West estaban rodeados por la milicia de Missouri, que los superaban en número 5 a 1. Cerca de las 8 en punto de la mañana, una bandera de tregua anunció un posible esfuerzo de negociación. George Hinkle salió de Far West para encontrarse con la bandera. Hinkle, un líder de la milicia de los santos de los últimos días, era respetado por los líderes de la iglesia. Sin embargo, en ese día, en octubre, cuando él se reunió con los generales de la milicia del estado, Hinkle traicionó la confianza que José Smith y los hermanos habían puesto en él. Hacia la tarde se me acercó el coronel Hinkle, quien me dijo que los oficiales de la milicia deseaban tener una entrevista conmigo y con algunos otros, con la esperanza de que las dificultades pudieran ser resueltas sin tener motivos para llevar a cabo las órdenes de exterminación, las cuales habían recibido del gobernador. Accedí inmediatamente a la solicitud y en compañía de los élderes Sidney Rigdon y Parley P. Pratt, el coronel White y George W. Robinson fuimos al campamento de la milicia. Pero para mi sorpresa, en lugar de ser tratados con ese respeto que le debe un ciudadano a otro, fuimos tomados como prisioneros de guerra y tratados con el mayor desprecio. En las afueras de Far West, el 31 de octubre, se realizó un tribunal militar contra el profeta José y otros líderes santos de los últimos días. Ni el profeta ni estos líderes se les permitió asistir. El hombre responsable de la corte y que actuaba literalmente como juez y jurado es el general llamado Samuel Lucas. Un hombre llamado Alexander Doniphan llega a la escena en el momento en que esta corte marcial está a punto de comenzar. Viendo que no había nadie dispuesto a defender a José Smith, él entonces defendió a José y a los prisioneros. Él dijo de José que él no estaba en ningún tipo de grupo militar y que lo que estaban haciendo, teniendo una corte marcial, era completamente ilegal. A pesar de que él hace una defensa magnífica, Samuel Lucas anunció que la corte marcial había concluido y que José Smith y sus compañeros prisioneros deben ser fusilados en la plaza principal en Far West la mañana siguiente, el 1 de noviembre de 1838. Queriendo llevar a cabo estas órdenes, Lucas envía una orden para que Alexander Doniphan fusilara a los mormones. Doniphan se rehusará. Es asesinato a sangre fría. No obedeceré su orden. Y si ejecuta a estos hombres, lo haré responsable frente a un tribunal terrenal. Así Dios me ayude. Temiendo la retribución de Doniphan, el general Samuel Lucas del condado de Jackson decidió que no mataría a los prisioneros este día 1 de noviembre. Pero que en su lugar llevaría a los prisioneros a Independence, su pueblo natal. Y allí los mostraría y al final ser políticamente muy influyente. De todos los generales que se habían reunido, él era el que había capturado a José.
Así que lo que hicieron esa mañana, llevaron a los prisioneros de regreso a Far West, donde se les permitió a los prisioneros ir a sus casas a conseguir comida y ropa para el viaje que les esperaba. Cuando la carreta de los prisioneros se detuvo en la casa de José, se le permitió entrar. Seis guardias lo acompañaron. Emma estaba llorando, los niños estaban llorando. Están seguros que a José lo van a matar. José los trata de consolar. Un guardia aleja a uno de sus hijos. Lo pone nuevamente en la carreta. Ahora hay una lona sobre la carreta. Santos de los últimos días se han reunido alrededor de la carreta y de repente nos volvemos a Lucy Mack Smith. Quiere ver a su hijo, saber que está vivo. Un hombre hace un camino para la madre Smith. Cuando ella llega a la carreta, le grita a José, «Háblame, háblame o no puedo vivir». Lucy ahora ve a José, saca su mano de la carreta y sus últimas palabras al salir de Far West son, «Dios te bendiga, madre». Los prisioneros son entonces llevados desde un pueblo pequeño a otro, hasta que llegan a Independence. A lo largo del camino, Aaron Smith describe, «Es casi como si fuéramos de un circo. La gente quiere adelantarse, quiere poder decir que han tocado a los hombres». Aaron dijo que ellos se acercaban, empujaban, nos tocaban con los dedos, casi como que fuéramos elefantes para poder decir, «¡Hey, hemos hecho esto!». Cuando John B. Clark, el comandante sobre toda la milicia en Missouri, en el norte de Missouri, llegó a Far West, Samuel Lucas ya se había llevado a José Smith y a los otros prisioneros mormones a Independence. Allí estaba esperando las órdenes de Clark. Mensajeros fueron enviados inmediatamente y Clark le dijo a Lucas que llevara a los prisioneros a Richmond. Allí iban a tener una audiencia preliminar presidida por el juez Austin A. King, un juez de tribunales. En el tribunal del juez Austin A. King están los abogados de la corte Birch y Wood. Pero José escogerá a Alexander Doniphan y su socio como sus abogados. Fue durante este periodo, durante la encarcelación en Richmond, que los prisioneros mormones fueron tratados muy mal, calumniados y abusados por los guardias que los estaban vigilando. En una de esas noches, los guardias que estaban vigilando a los prisioneros mormones comenzaron a hablar y a difamarlos. Contaban terribles atrocidades cometidas contra los mormones en Far West, ocupada militarmente, y en otros asentamientos mormones. Fue durante ese tiempo que José Smith hizo probablemente una de las cosas más valientes que ha hecho. Y es cuando él reprochó a los guardias en la cárcel de Richmond. Silencio, demonios del pozo infernal. En el nombre de Jesucristo os reprendo y os mando callar. No viviré otro minuto y escuchar ese lenguaje. Dejen esa conversación, o ustedes o yo muero en este instante. Él dejó de hablar. Permaneció erguido en abrumadora majestad, encadenado y sin armas, calmo. Sereno y digno como un ángel, miró a los temblorosos guardias, cuyas armas estaban inclinadas o botadas en el suelo, cuyas rodillas se doblaron juntas y quienes se retiraron a un rincón o se agacharon a sus pies pidiéndole perdón y permanecieron en silencio hasta el cambio de guardia. He visto a magistrados de justicia ataviados con su vestimenta oficial. He presenciado a un congreso en asamblea solemne. Me he imaginado reyes, cortes reales, tronos y coronas. Pero dignidad y majestad solo he contemplado una vez en mi vida, en cadenas, a medianoche, en un lóbrego calabozo, en una aldea desconocida de Missouri. Cuando el juicio continuó, José habló sobre el libro de Daniel diciendo, «Esta pequeña piedra cortada sin manos rodará hacia adelante y llenará la tierra, que era la iglesia». Cuando el juez escuchó esto, lo llamó traición. Doniphan se molestó mucho y dijo, «Juez, usted podría decir que la Biblia es traicionera», ante lo cual el juez golpeó el martillo y pronunció la Biblia traicionera. En este burlesco juicio, cuando llegó el momento de concluir, José Smith
Calen Baldwin, Alexander McCray, Sidney Rigdon, Hiron Smith, fueron entonces enviados a un lugar llamado la cárcel de Liberty. Con José Smith en la cárcel de Liberty, sus seguidores y creyentes, quienes se reunieron en el condado de Caldwell, Missouri, tenían un decreto del gobernador del estado que debían abandonar el estado. Esas personas negociaron con algunos de los oficiales militares que estaban en terreno y tenían hasta la primavera para irse. La pregunta era dónde ir. Y no había un lugar seguro donde ir. En Missouri podían bajar por el río hasta St. Louis, pero esto era parte de Missouri y parte de la cobertura de la orden de exterminación. Si iban al norte hacia Iowa, esto era territorio indio. No había asentamientos donde pudieran encontrar refugio, comida, abrigo y trabajo. Y hacia el oeste también era territorio indio. El mejor lugar donde ir quedaba al este, a 320 kilómetros, un pequeño pueblo llamado Queens, Illinois, el cual estaba en la ribera del río Mississippi y era el único asentamiento donde podían ir. Así que Quincy es la comunidad lógica por muchas razones. No solo tenía una población importante, alrededor de un tercio del tamaño de la ola que se acerca de los santos de los últimos días, sino también era conocida como un centro humanitario en la ruta de escape de esclavos. Tal vez Quincy sería el lugar que le serviría mejor a los santos de los últimos días. Con los líderes de la iglesia en prisión, teníamos un grupo de alrededor de 7,000 santos de los últimos días en el condado de Caldwell, que necesitaban dejar el estado. Les fue dado hasta la primavera por las autoridades militares. Tenemos un campo de refugiados que es de proporciones monumentales en Far West. Por ejemplo, el jardín del frente de Lucy Mack Smith tiene camas y carpas llenas de refugiados. La gente no tenía suficiente refugio. No podían regresar a sus granjas a buscar comida. Estaban en una situación de mucha privación. El liderazgo de la iglesia en esta área cayó sobre Brigham Young y Heber C. Kimball. Organizaron un comité de mudanza. Este comité encuestaba a los santos y sondeaba a los santos para ver quiénes necesitaban ayuda. Hicieron que los miembros de la iglesia se comprometieran a hacer todo lo posible para trasladar a los pobres. Este compromiso se convierte en un punto clave en la historia de la migración mormona para siempre. José debe haberse preocupado inmensamente mientras estaba sentado en la prisión de Liberty acerca de cómo su esposa y sus hijos iban a salir de Missouri. Por supuesto, hubo muchos amigos que apoyaron a la familia Smith, y en este caso, Jonathan Holmes y Stephen Markham se ofrecieron a ayudar a Emma a cargar su carreta y a llevar a los niños para hacer el viaje hasta Quincy, Illinois. Tenían dos caballos, eran Jim y Charlie. Emma tenía cuatro hijos, un pequeño bebé, uno de 2 años, y Julia y Joseph, que eran mayores. Y ellos hicieron la caminata. A menudo pienso que José debe haber estado agradecido de que se casó con una mujer valiente e independiente. Él tenía fe en ella, que ella podría sobrevivir a esas circunstancias difíciles. Y fueron difíciles, incluso con ayuda. Cuando llegaron al Mississippi el 15 de febrero de 1839, Emma y sus hijos se bajaron de la carreta. Ella tomó a los dos bebés en sus brazos, Alex y el pequeño Freddy. Con Julia y Joseph aferrándose a su falda, ella cruzó el hielo del río Mississippi para llegar hasta Quincy. Llevando con ella, había amarrados a su falda bolsos con los documentos de José dentro de ellos, incluyendo el manuscrito de su traducción de la Biblia. Pienso que con José y sus hijos, con estos documentos sagrados, tenemos una idea del vínculo tan cercano que Emma tenía con él y con la restauración, y lo que ella estaba dispuesta a llevar a cabo al mudarse de Missouri a una nueva vida en Illinois. En 1838, antes de que comenzara la Guerra Mormona, José Smith recibió una revelación que el quórum de los 12 debía ir en una misión a Inglaterra y que debían irse el 26 de abril de 1839 desde el templo en Far West. Después de la Guerra Mormona y del éxodo de Missouri, y mientras los santos estaban en una situación de privación, y también mientras la gente de Missouri era aún hostil hacia los santos de los últimos días, los 12 en Queens sabían que debían cumplir esta profecía.
Así que el 18 de abril, miembros de los 12, callada y secretamente viajaron a través de Missouri de regreso a Far West. Y en medio de la noche, en el día señalado, el 26 de abril de 1839, ellos rededicaron el lugar del templo. Oraron, cantaron y se dedicaron ellos mismos para comenzar sus misiones a las Islas Británicas. Siguieron adelante y rápidamente viajaron fuera de Missouri. Esto esencialmente marca el fin del capítulo de los santos de los últimos días en Missouri, porque los santos que quedaban en Far West siguieron a los 12 fuera del estado. Mientras los santos exiliados escapaban de Missouri a Quincy, Illinois, José y varios de los otros líderes de la iglesia fueron encarcelados aquí, en la cárcel de Liberty. Contrario a su nombre, la cárcel de Liberty no significó libertad para el profeta José Smith. Él y sus compañeros prisioneros permanecieron aquí por meses y sufrieron condiciones deplorables, incluso condiciones desesperadas. Por ejemplo, no había nada de calefacción, camas adecuadas o privilegios fuera de la cárcel, y a menudo tenían que compartir el espacio con criminales habituales. A pesar de su encarcelamiento y pérdida de libertad, José aprendió algunas de las más grandes lecciones dentro de las paredes de esta pequeña prisión. Lecciones que le aseguraron que Dios estaba en el cielo y que José aún era el portavoz del Señor. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? En tiempos de dificultades para José Smith, personales y en la iglesia, él a menudo buscó al Señor y el Señor lo bendijo con doctrina consoladora. No siempre doctrina que incluso era relevante a la circunstancia exacta, sino doctrina amplia y radical que le enseñó principios importantes que le ayudarían no solo en su administración de la iglesia, sino en su vida personal, en su crecimiento como profeta y como miembro de la iglesia. Esto no es más obvio que en la cárcel de Liberty, cuando él y sus colegas pasaron allí un tiempo miserable. El Señor les reveló a ellos doctrinas divinas del sacerdocio, que ninguna influencia puede ser mantenida sino por benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Doctrinas también les fueron enseñadas de por qué los problemas vienen a los santos fieles, de cómo el Señor ha descendido por debajo de todo ello, y que todos podemos esperar tener siempre tiempos de dificultades y problemas, pero que esos serían tiempos de aprendizaje y de mansedumbre. Desde noviembre de 1838 a enero de 1839, Emma estaba viviendo en Far West, mientras José languidecía en la cárcel de Liberty. Ella pudo ir a visitarlo en dos o tres ocasiones, llevando a Joseph III con ella por lo menos una vez. Él habló en sus cartas de lo importante que estas visitas eran para él, y obviamente para ella también. Recibí tu carta, la cual he leído una y otra vez. Fue un dulce bocadillo para mí. Oh Dios, concédeme el privilegio de ver una vez más mi hermosa familia en el placer de la dulce libertad y la vida social. Apretarlos contra mi pecho y besar sus hermosas mejillas llenaría mi corazón de una gratitud indescriptible. Diles a los niños que estoy vivo y confía que vendré y los veré en breve. Consuela sus corazones todo lo que puedas y trata de ser consolada tú misma. Trataré de no escribir todos mis sentimientos al mismo tiempo, porque la situación en la que tú estás, las murallas, barras y pernos, ríos ondulados, arroyos corriendo, cerros elevándose, valles hundiéndose y praderas extensas que nos separan, y la cruel injusticia que primero te arroja en prisión y que aún te mantiene allí, con otras consideraciones, coloca mis sentimientos lejos de poder describirlos. Oh, mi cariñosa Emma, quiero que recuerdes que soy un amigo verdadero y fiel a ti y a nuestros hijos para siempre.
Mi corazón está entrelazado alrededor del tuyo por siempre jamás. Oh, que el Señor nos bendiga. Nadie, excepto Dios, conoce las reflexiones de mi mente y los sentimientos de mi corazón cuando dejé nuestra casa y hogar y casi todo lo que poseíamos excepto nuestros pequeños hijos e hice mi viaje fuera del estado de Missouri, dejándote encerrado en esta triste prisión. Pero la reflexión es más que lo que la naturaleza humana debería soportar. Y si Dios no registra nuestros sufrimientos y venga nuestras injusticias en ellos que son culpables, estaré tristemente equivocada. Y mientras para ti misma, si quieres saber cuánto quiero verte, examina tus sentimientos cuando quieres verme y juzga por ti misma. Con mucho gusto caminaría de aquí hasta ti descalzo, con la cabeza descubierta y medio desnudo para verte y verlo como un gran placer y nunca considerarlo trabajo duro. Se hablaban el uno al otro frecuentemente acerca de su gran amor y de cuánto se extrañaban el uno al otro. Y por supuesto, esta separación durante el tiempo que él estaba en la cárcel de Liberty fue la mayor separación que tuvieron que soportar. Y pienso que en estas cartas uno siente el dolor de la separación y su profundo amor y preocupación del uno por el otro. En la cárcel de Liberty, con sus condiciones deplorables, es fácil imaginarse que José y sus compañeros prisioneros quieren un lugar diferente, sino libertad. Así que comienzan a escribir una serie de cartas con la ayuda de Alexander Doniphan, buscando un cambio de lugar. En otras palabras, sáquennos de Liberty, donde nuestras vidas son diariamente amenazadas, y déjenos estar en otro lugar. El cambio de lugar fue autorizado a un lugar llamado el Condado de Bonnie. Mientras los prisioneros están siendo transportados desde Liberty hacia esa área, habrá un tiempo en el cual pueden escapar. La historia registra varios relatos de su escape. Algunos sugieren que los guardias literalmente les ayudaron a escapar. Otros relatos son que los guardias estaban ebrios y una vez que casi se han desmayado, los prisioneros agarran los caballos y se escapan. A este punto es obvio que Lilbur W. Books, el gobernador, ha tenido éxito en sacar a los mormones del estado. En otras palabras, hemos sido echados, pero ahora la pregunta es, ¿qué hacer con José? Al parecer, el escape puede haber sido planeado no solo por José, Irum y sus compañeros prisioneros, sino por aquellos de lugares más altos. Cuando José, su hermano y los otros finalmente escapan desde la cárcel de Liberty en abril de 1839, van directo hacia Quincy. A estas alturas, ya saben, por los mensajes que vienen de Brigham Young y los otros líderes de la iglesia, que allí es donde la iglesia está luchando por sobrevivir. Una vez que José ha llegado a Quincy a salvo, es obvio que él está buscando a su esposa, la mujer con la que ha intercambiado cartas, que le ha enviado consejos acerca de cuidar a los niños. Imagínense el gozo de reunirse y abrazarse nuevamente, ambos libres y aún habiendo soportado tanto por el Evangelio de Jesucristo. Esta fue una bienvenida que sobresaldría en toda la historia, como un recuerdo del tiempo cuando un cariñoso esposo podía nuevamente abrazar a su esposa. José Smith sabía que él había sido llamado por Dios. Debido a esto, yo sé que él sabía y que lo sentía fuertemente, que Dios lo apoyaría y estaría a su lado. Y especialmente después de la cárcel de Liberty, él sale de allí como un hombre diferente. Él sabe que a pesar de que sus días están contados,
Dios lo apoyará, lo soportará en sus pruebas y en sus esfuerzos para restaurar el resto de la iglesia, el resto de la verdad que Dios tenía para los santos. José Smith no podría haber tenido éxito si él no hubiese sabido que Dios estaba de su lado y que él lo había llamado por cargo divino a ser su profeta. Pero veo un punto de inflexión en su vida, y realmente creo que es la cárcel de Liberty. El Señor dijo, tus días son conocidos, no serán contados menos, y Él sabe que Dios lo apuntalará, y que Él lo sostendrá y apoyará. Y así obtenemos un tipo de José distinto en Nauvoo. Después de la cárcel de Liberty, Él es claramente un profeta diferente.